bienvenidos a una nueva edición de hablemos hoy tenemos un tema muy que nos mucha gente nos ha pedido que tratemos porque nos afecta a todos eh, hay mucho bueno yo creo que todo el mundo eh, tiene preguntas o tiene dudas o tiene inquietudes para eso hemos traído un experto eh, eh, tenemos con nosotros hoy aquí a gerardo villena qué tal gerardo cómo estás hola juan feliz día pues eh, Gerardo tiene su propia agencia de seguros, eh, se llama Villena Insurance, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien, pues entonces hoy vamos, ya que lo tenemos aquí, hoy vamos a, a, a aprender un poco más acerca de qué cosas tenemos que tener en cuenta o sería bueno que supiéramos a la hora de tener seguros para nuestro negocio o a la hora de tener seguros a nivel personal. Eh, cuéntanos un poco gerardo ¿en qué cosas tenemos que tener en cuenta por ejemplo vamos a ir a título personal en principio qué cosas son las más habituales que cometemos errores a la hora de tener pues no sé un seguro de auto un seguro de, uh -huh. de casa o, qué piensas bueno juan a nivel de seguro eh, me preocupa que en los años de experiencia que tengo en específico en Utah, eh, la gran desinformación que hay. Okay. La gente, por lo general, eh, no conoce a su agente de seguro, quizás lo habla una vez cuando contrata y nunca más lo vuelve a ver. Uh -huh. Y la realidad es que el seguro va a la par de la vida. La vida no es estática, se actualiza todos los días, hay cambios en nuestras vidas, de repente un nuevo miembro de la familia, un ¿Sí? nuevo carro, una nueva deuda un nuevo trabajo y todo este tipo de cosas uno debería comunicarlo a su agente de seguro porque pueden ser cosas que cambian nuestro factor de riesgo y nos hacen personas más seguras, nos pueden conseguir ahorros, como incluso uh -huh. nos pueden crear otras necesidades de productos de seguro para protegernos. Y lamentablemente la gente eh, pareciera ser la costumbre que solo se preocupa únicamente de ver o se acuerdan del seguro o cuando tienen un accidente o cuando nos llega la renovación del seguro y queremos que baje el, el costo. Claro. Eh, pero por ejemplo, yo, yo me he encontrado, eh, yo creo que una de las cosas más típicas que ocurre es el concepto que tenemos de full cover. Eh, hay personas que tienen, eh, tienen esa idea de que eh, tengo full cover, eso significa que me pase lo que me pase, cuando me pase y con quien me pase, está todo cubierto. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que la cobertura a todo riesgo full cover, como usted la señala, no existe. No uh -huh. existe tal cosa como un seguro que proteja contra cualquier evento. Ok. Cuando uno contrata un seguro de auto, uno contrata unas coberturas generales que estadísticamente cubren todo lo que estadísticamente puede pasar, por lo general estamos hablando de los eventos donde eh, algo puede afectar la propiedad o el estado de mi vehículo, cuando hablamos de un full cover estamos hablando que ya todas las condiciones de, digamos, responsabilidad civil como conductor de daños que yo le puedo causar a tercero y gastos médicos están cubiertos y el término full cover lo que hace alusión es a dos protecciones que protegen nuestro vehículo. La cobertura de colisión que nos cubre la reparación del vehículo, si tuvimos un accidente de tránsito, responsabilidad nuestra, criterio clave, responsabilidad nuestra. Si la responsabilidad fue de otra persona, la responsabilidad civil de ese conductor nos cubre a nosotros. Uh -huh. Y la cobertura de Comprehensive, que es la más amplia, digamos la más ambigua, que van a conseguir a nivel legal respecto a las protecciones, que se define como todo lo que no sea un accidente de tránsito y no sea sé, un daño voluntario al carro que no esté dentro de las exclusiones del contrato. Okay. De esas exclusiones podemos encontrar actos de guerra, que nos caigan aeronaves o algún tipo de misil, también caería como actos de guerra, pero puede ser ¿Sí? un satélite, sí. cualquier tipo. Uh -huh. Se ve muy de película, pero ha pasado, y muchas otras excepciones como accidentes por contaminación nuclear y otros elementos. Eh, recientemente descubrimos que algunos estados tienen leyes donde si el carro eh, es detenido en un accidente o se acciona un arma de fuego por cualquier motivo dentro del vehículo, se procesa como pérdida total. No lo sabíamos. Uh -huh. Igual que eh, nos tocó el caso de un carro que fue contaminado. Eh, por un tipo de droga eh, anestésica y el carro fue declarado contaminado y fue declarado pérdida total son okay. eventos wow. estadísticamente tan atípicos que ni siquiera son predecibles sí, y sí, sí. hay pólizas de seguro que van a incluir prohibiciones o exclusiones para estos casos pero por ejemplo en el tema del full cover también depende del, del nivel de, de cobertura que se contrate correcto no, el full cover siempre va a cubrir el valor del carro según su valor de mercado. Ok. Cuando contratamos un full cover, se habla de deducibles. ¿Cuánto es el monto a deducir del 100% de la reparación sí. de mi vehículo si fue por colisión, si me lo robaron, el monto del deducible? El error más grave o el más típico que se comete acá en Utah es que si compramos un carro financiado, nos piden deducibles de 500. Y en colisión, eso está muy bien porque cualquier trabajo mecánico de la tonería va a superar ese monto con seguridad. Uh -huh. Pero la cobertura de comprensis siempre debe estar en un deducible de 0 o de 100. Primero, porque la diferencia de 0 a 100 en deducible, por lo general, son menos de 10 dólares al mes. Pero la diferencia en cobertura es abismal. Tan sencillo como que la cobertura de comprensis nos va a cubrir el vidrio. La fractura de vidrio en Utah es el evento estadísticamente más repetido, uh -huh. se calcula que cada tres años un vehículo en Utah va a recibir un reemplazo o al menos un impacto en su vidrio, sí. que requiere un, o un reemplazo o quizás no lo tenga, estadísticamente son muchos muy pequeños, lo llamamos rock chip. ¿Y qué sucede? Con un deducible de 500, la mayoría de los carros en el mercado sale preferible reemplazar el carro por fuera del el vidrio, por fuera del seguro, que, que repararlo hacer. a través del seguro, claro, porque claro. termina pagando uno más. Claro. Entonces les Pero, pregunto, por ejemplo, cuando, eh, cuando yo golpeo a otro auto, por ejemplo, va a depender de mi nivel de cobertura, ¿no es lo mismo? La cobertura de responsabilidad civil exactamente, que usted tenga como conductor. Exacto. Se llama legalmente daños a terceros. Ajá. La ley aquí en Utah está un poco desfasada en el hecho que nos exige 15 mil dólares. Eh, eso es excelente porque estadísticamente el promedio de los carros todavía no supera los 15 mil dólares en las calles de Utah. Pero no es lo mismo chocar contra un Honda del 96, que tiene un valor depreciado en mercado, a chocar, por ejemplo, contra un Tesla que bajo cualquier escenario, uh -huh. cualquier reparación va a salir por encima. Yo recomiendo siempre para Utah, ya desde hace dos años lo vengo diciendo, una cobertura mínima de 50 mil dólares en daño a la propiedad. Porque cuando uno tiene un excedente, uno necesita que sobre cobertura, no que le falte. Ok, y, y si tenemos la mala suerte de, de que chocamos contra un Lamborghini, por ejemplo, o algo así, que también los hay, pues claro, por mucho que, que pensemos que tenemos cobertura total, etcétera, etcétera, mm -hmm. si nuestro, nuestra cantidad que, de cobertura no llega a cubrir los, los daños que hayamos podido producir, pues nos va a tocar una demanda civil. Ajá. Sí, por supuesto, quiero insistir, el término full cover hace alegoría a que nuestro vehículo, su propiedad y su valor de mercado está cubierto en caso de una pérdida. Okay. No quiere decir que cualquier daño que yo le ocasione a una persona va a estar cubierto. De hecho, no tiene que ser un Lamborghini. En invierno, con el riesgo de la nieve, el accidente más común es, llegando a un semáforo, el carro patina, impacta un carro, este carro es empujado, se desliza, impacta el segundo carro y así todos los que están en el semáforo. Claro. Fácilmente un accidente de tres carros, cuatro carros, múltiples carros impactados, que puede superar fácilmente 50 mil dólares. Claro, claro. Eh, y en cuanto a negocios... Eh, ¿Cuáles serían algunos consejos así rápidos que pudiéramos dar en cuanto a qué cosas tenemos que tener como dueños de negocio eh, básicamente, no? Por lo menos claro. mínimo, no. Vea, el mejor consejo que yo les puedo dar a cualquier persona que tenga un negocio o piense armarlo, primero que nada planificación, planificación y disciplina es la clave del éxito. El segundo elemento es busquen antes de abrir, antes de empezar con los papeles, así como empezamos a sacar documentos y constituir a empresa uh -huh. con anticipación, el seguro. Primero que nada, la relación con el seguro tiene que ser con un agente. Así como tenemos un abogado que es el abogado de la familia, o el sacerdote, o el médico o de el la médico, familia. Ajá. Cuando tengan un evento no planificado, al primero que deben de llamar, así como llaman al 911, al 0800 Gerardo o al 0800 su agente de seguro. Uh -huh. Es lo importante que lo hagan porque es la persona que ya los conoce, sabe las coberturas y les va a orientar cómo actuar. Me gusta hablar que las necesidades de empresas son diferentes para empresas que ya existen, que están constituidas, operativas, claro. a empresas que no se han constituido. Primero que nada, el seguro es un negocio de riesgo. Los va a proteger de los riesgos que pues, ustedes pueden tener. Uh -huh. Y es importante aclarar. Que un seguro comercial no es algo que se puede ir a una oficina y comprarlo en 15 minutos o en una tarde. Claro. Por lo menos yo eh, lo trabajo con un método, me gusta analizar primero las necesidades inmediatas de crecimiento. No necesitamos que el seguro nos cubra actividades que no vamos a hacer de inmediato, pero Exacto. que nos permita crecer según las oportunidades de mercado y la, en la planificación de uh -huh. la empresa o del negocio. ¿Cuáles serían los seguros básicos que debe tener un, un negocio? Eh, ¿Responsabilidad civil? Vean, eh, existe, según la ley de Utah, eh, el General Liability, que es Ajá. obligatorio. Ajá. Cualquier contrato que usted vaya a hacer con una empresa, si va a un salón, una oficina, se lo van a exigir. Yo siempre recomiendo, si uno va a trasladar empleados, si uno va a trasladar equipo, es necesario tener la cobertura de Commercial Auto. No es discutible por el hecho de que un comercial auto, quizás hasta nos pueda llegar a costar lo mismo que nos cuesta un auto una cobertura personal, pero nos protege con unas coberturas superiores. Ajá. Y además, todos estos equipos, si tengo un accidente y no llegamos al evento o se dañaron equipos clave para la operación, pueden tener coberturas contratadas específicas según el nivel de riesgo. Okay. Pero existen dos coberturas que a mí me gusta hablar con necesidad porque quizás son las más ignoradas tanto por desconocimiento como que eh, por lo general nunca se incluyen en los presupuestos de arranque uh -huh. y son las que pueden hacer la diferencia en caso de un evento desafortunado. Okay. Por ley nos van a exigir el workers' comp, salvo que nuestra empresa por ley esté exenta. Workers' comp es la que nos cubre los gastos médicos si un empleado tiene un accidente. Uh -huh. Es asombroso, pero la mayoría de los dueños de empresas por lo general son los mismos trabajadores, los supervisores o los gerentes en el campo de operaciones y por lo general ellos mismos se excluyen del worker's comp o ni siquiera saben que pueden calificar a tener este tipo de protección Ajá. es muy lamentable cuando sucede un evento y está, está de esta forma eh, quiero insistir, es importante que tengan una relación con su asesor de seguro, de su confianza para hablar de estos temas es muy peligroso Contratar un seguro comercial sin la debida asesoría, Ajá. sin hablar con un especialista, es peligroso, no porque sean malos, contratar por internet, sino porque uno puede, por buscar la póliza más barata por desconocimiento, omitir coberturas que son necesarias para nuestra línea de trabajo. Es no cierto. existe un negocio igual a otro, así como no existe una persona igual a otro, y los niveles de riesgo que hay que atender son distintos, ¿no? Ajá. La otra cobertura que yo siempre le insisto a los clientes es, digamos, una especie de paquete que se llama Business Owner, que busca, o el bob otra forma de decir sí. Business Owner Policy, trata de abarcar todo lo que es General li Liability, Workers' Comp, Comercial Auto, pero nos incluye otros e eventos importantes para los dueños de empresas, por ejemplo, pérdida o daño de un equipo clave en las operaciones, una, una pieza de maquinaria sí. que sin ella toda la línea de producción se para y nos puede cubrir tanto la reparación del equipo como eh, las pérdidas económicas que se traduzcan de perder este equipo Ajá. acordémonos que cuando uno trabaja con una empresa, no es el producto no todas las empresas tienen el lujo de que tienen una línea de producción y luego distribuyen, hay servicios eh, como por ejemplo los restaurantes o las empresas de sí. catering servicios profesionales como las asesorías, las consultorías. Supongamos que usted tiene una empresa de catering, está preparando la cocina para una boda, es un domingo en la mañana y tiene que entregar comida para 500 personas al mediodía y se dañó la cocina o se dañó un equipo clave y no pudo entregar. Uh -huh. Probablemente usted no solo perdió la preparación o los alimentos que tenía, claro. sino que perdió el contrato, pero le generó... Un daño no, a esta claro, persona claro. tiene o bien la obligación de o reponer o subcontratar con otra persona que provea los alimentos para esta fiesta en igualdad de condiciones o cubrir los daños civiles de que la fiesta ya quedó sin la comida. Claro. Lo mismo pasa con los grupos musicales, con el que alquila los eventos, sí, con sí, el dueño sí. del salón. Imagínense que se daña la calefacción en un evento en un invierno o el aire acondicionado en un verano. Uh -huh. Y por lo general, son coberturas que generan el 50%, me atrevería yo a decir, quizás hasta el 60% de las incidencias en las necesidades comerciales de seguro, pero son las coberturas menos contratadas. Claro. Bueno, pues ya tenemos una idea, eh, tanto a título personal como a título eh, de, de negocios, etcétera, de qué cosas así, para empezar, tendríamos que tener en cuenta. Algo que me, que me, me gusta mucho de lo, que se, de lo que ha comentado Gerardo es el hecho de que eh, tengamos un, una relación de confianza con nuestro agente. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero eh, informarme. ¿Hay algún costo en, en pedir alguna asesoría, alguna, alguna información con vuestra agencia? Pues no, todos son bienvenidos a... Normalmente cuando trabajamos el seguro comercial me gusta que sea en persona, una conversación donde uno tiene que conocer al cliente, tiene que conocer el entorno familiar, pero más importante es una conversación que abre una relación que va a durar años, porque uh -huh. debería durar lo que dure la empresa. Una conversación donde se tiene que hablar de qué va a hacer la empresa, qué no va a hacer, claro. planificar lo que se puede prever que le puede suceder a la empresa. Hasta la fecha jamás he tenido un cliente comercial con el que haya tenido una sola conversación. Por lo general el proceso de preparación de una propuesta de seguro que cubra las necesidades me, llega, me he llegado a tardar nunca menos de una semana. Jamás he pasado de tres semanas para entregar un mínimo producto viable realmente profesional a la medida de los clientes. Yo le recomendaría... Así como empezamos con anticipación con los papeles, con la constitución de la empresa, hacerlo eh, legalmente aquí en Utah, el servicio de asesoría de seguro es gratis, uh -huh. establecido en normativa. Okay. Okay. Cualquier agente de seguro no les va a cobrar o no debería de cobrarle. Uh -huh. Por esto no puedo hablar por otros tipos de asesoría. Claro. Ya son otros elementos profesionales involucrados, pero conmigo siempre me van a poder contactar. Eh, tanto en mi oficina como por teléfono uh -huh. y eh, vamos a estar contentos eh, de hacerlo Perfecto. quiero aclarar eh, yo me especializo en seguro de primera vez tanto para seguros personales como comerciales uh -huh. todos mis compañeros de trabajo tienen eh, la especialización en ambos tanto seguro comercial como en líneas personales, uh -huh. pero cada uno tiene un área de experiencia a nivel comercial, porque no es lo mismo el tipo claro. de riesgo que va a trabajar un constructor o una empresa que haga algún tipo de producción a, a los servicios profesionales claro. o los servicios eh, de consultoría, o de, de, consultoría claro, claro. o de algún otro tipo. Uh -huh. Y cada tipo de actividad comercial conlleva un tipo de riesgo específico, que nos gusta trabajar con el, un debido especialista o por lo menos alguien que tenga la debida experiencia. Claro. También tenemos nuestro propio sistema de consultoría con otros especialistas comerciales porque lo que buscamos es garantizar tanto el éxito como las necesidades a la medida del de de cada... proceso de arranque o la situación actual de la empresa, pero al menos los próximos cinco años según las evoluciones económicas o actividades comerciales que pueda uh -huh. tener esta empresa. Y lo más importante es, si en el transcurso del de punto A o el punto B o las renovaciones de una empresa, siempre es importante notificar cualquier cambio, actividad comercial, nuevo producto, nuevo servicio, uh -huh. porque la póliza, así como la empresa va evolucionando, la póliza debe ir evolucionando a su medida. Claro, claro. Perfecto, pues cada uno de ustedes eh, durante toda la conversación que estamos teniendo están pudiendo ver ahí la información de cómo contactar con Villena Insurance eh, y bueno, pues pueden tener esa, eh, tal vez esa información mucho más personalizada que cada uno nos gusta tener porque, como dice Gerardo, y estoy de acuerdo, eh, pues la circunstancia de cada uno es distinta y nos gustan las cosas más uh, a la medida de nuestras necesidades. Muchas gracias Gerardo por estar con nosotros hoy aquí y muchas gracias a ustedes por seguirnos y volvemos en una siguiente edición. Mándenos sus preguntas, sus inquietudes para que podamos estar tocando aquellos temas que les interesan. Muchas gracias Gerardo. Muchas gracias a ti Juan y a la Cámara Hispana de Comercio por esta invitación y por todas las actividades y el espacio que abarcamos como comunidad. Encantado de, de ir adelante. Muchas gracias.